¿Cierto esto? No, no hay muchos, evidentemente. ¿Pero alguna niña, algún niño hay por ahí? Eso es un gato. Bueno, no los han dejado entrar. Acá. Todos tenemos un niño adentro. Ah, bueno. ¿Allá también? Perfecto. Bueno, esa canción de recién, que es de alguna manera un regreso a esa infancia que, como dice el amigo, llevamos por siempre. Quise estrenarla aquí, así con esa especie de fragilidad infantil, justamente, dedicada para los niños que sabía que iban a estar presentes hoy. Pero bueno, de esa cosa infantil y frágil pasamos a otra que tiene que ver con la inmensidad o con lo eterno, y pueden cantarla también si es que han terminado ya con el postre, por supuesto.
Gracias. No escuché muchos coros, pero supongo que tuvo que ver con una cuestión de educación, de respeto, o es que no saben el tema o no sí, tienen condiciones. No, ¿el tema sí? Sí, sí? ¿Y condiciones para el canto? No. Pero igual lo cantamos. Ah, bajito. Bajito, para adentro. ¿Me subís un poco entonces el retorno de ellos? Gracias. Dame un poquito de piano acá, si se puede. Bueno, otra canción que grabé hace algunos años, pero que no forma parte de ningún disco, que solamente aquellos que a lo mejor siguen mi actividad de manera virtual, si se quiere, o a lo mejor han dado con él, o a lo mejor en algún viejo concierto, pero así en esta formación con piano y a solas, no recuerdo haberlo hecho. Es una canción que primeramente fue hecha a pedido para una causa, para una fundación, y que después me gustó, la seguí haciendo y hoy quiero presentarla acá. Thank you.
es El Fuego Junto al Mar, el nombre de esa canción. Había acá alguien que la conocía, ¿no? Sí. ¿Y? Sí. Sí, porque una de las cosas que se disfruta de tocar así a solas con un piano es, por un lado, la tranquilidad que te da el hecho de no tener un baterista al lado. Punto número uno. Y el punto número dos, el hecho de poder oír las voces de aquellos que se han acercado a compartir la noche. Entonces, les voy pidiendo que, como ya estamos avanzando en la lista de temas, que vayan de alguna manera brindándose al espectáculo, ¿no? Bueno, Ana, que es una amiga que está aquí detrás mío, me dice que si hago temas de Algo Vuela, ella canta. Es el único disco que compró. Ah, te lo regalé. Ya saqué como tres más, Ana, después de eso, pero no, después hablamos de eso. Así que temas de Algo Vuela. Bueno, de Algo Vuela, ¿qué puedo hacer? No, no estaban los planes, pero ahora para que cante Ana. Te amoras, tres, ¿qué más? A ver, hay 18 temas en el disco. Algo Vuela. Otros son.